Bienvenidos al canal de Retacarta. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la disonancia cognitiva. Este es un tema muy importante porque sirve como preámbulo a la información que se va a divulgar más adelante. Entonces vamos a explicar un poco el tema este de la disonancia cognitiva para que todos podamos tener una idea más clara de qué es lo que vamos a experimentar o aprender con los siguientes vídeos, pero que para asimilar esta información sería muy importante saber lo que hoy vamos a explicar, para que se entienda muy bien y para que se entienda muy bien el cómo reaccionan unas personas y el cómo reaccionan otras. Entonces yo voy a leer esta conversación en la que estuvimos Svaru, Aneka, Gosha y yo. Empezamos. La realidad es relativa a cada persona. Lo saben. Entonces, una persona en específico solo puede entender un concepto con el marco de su propia conciencia. Si algo excede de su entendimiento, no podrá entender ni comprender lo que se dice, entrando en disonancia cognitiva, que son otras palabras para decir no le da la maceta. Entonces, se necesita un marco de referencia en común para que se pueda dar el entendimiento y el avance o la introducción de conceptos nuevos. O entrará en operación la disonancia cognitiva, que hará que las personas regresen a lo que anteriormente les resulta cómodo, sus creencias anteriores, su matrix. Esto explica también los haters y los locos que van en contra de lo que dice o comparte alguien más por YouTube o por el medio que sea. Defienden su realidad, su marco de referencia conceptual. No me quiero parar, o sea, lo voy a leer todo. Seguimos. Llega el punto en que mi información, es decir, la información de Svaru, excede el entendimiento de las personas y entran en disonancia cognitiva. Demandan pruebas. Si las doy, se entra en disonancia cognitiva, etapa 2. El derrumbe de la creencia anterior y la adoptación de la nueva. Esto no tiene nada de malo si sucede desde el aspecto de entendimiento mayor en crecimiento libre y responsable. Pero no lo tienen. Regresan a intentar explicar lo que se les ha presentado como hecho concreto, solo desde el marco de conciencia que tengan, sus propias limitaciones, y ocurre la deificación de la persona que ha compartido ese conocimiento que los ha alterado. Esto es lo que ha ocurrido por miles de años en la Tierra. Los dioses como Anu o Osiris solo son personas con los que te podrías ir a tomar una cerveza. Lo demás es una carga emocional de exageración de atributos, generado por una reacción fase 2 de disonancia cognitiva. En otras palabras, se hacen una película al respecto que, con entendimiento limitado, intenta explicar los hechos de otra forma inexplicables para ellos. Si una tecnología es lo suficientemente alta, es indistinguible de la magia. Arthur C. Clarke. Esto sigue, pero va relacionado, todo lo que hemos dicho ahora, va relacionado con el anterior vídeo que subí en este canal. Svaru sigue diciendo: esta es la primera escena de la película Star Trek, Into Darkness.
es una de las escenas más importantes del cine para mí, cargado de verdades importantes y relevantes aquí. Se los describiré de forma rápida. Deben alejar a los pobladores de un lejano planeta primitivo, de un volcán en erupción. Ese planeta se llama Nibiru. Mientras tanto, un shuttle, o transbordador, intenta detonar una bomba de fusión fría dentro del volcán para detener la erupción y salvar la especie. Conexión verdadera entre ovnis y volcanes. Hay más. La manera en que el héroe logra que los pobladores salgan corriendo es robándose un papiro sagrado para ellos, para que salgan persiguiéndolos. Pero, por salvar uno de los suyos, se ven obligados a exponer la nave, en contra de la primera directiva, que ustedes saben que es muy real. Ven la nave los pobladores primitivos, que apenas han descubierto la rueda. Tiran el pergamino o papiro, y ahora su nueva deidad o dios es la nave. Esto ocurre todo el tiempo, y es lo que les intento explicar aquí. Pueden ver la escena más tarde si lo desean. Y bueno, la escena, en la caja de comentarios pondré el link para que veáis de qué escena se está refiriendo Svaru. Ahora, con la información que estamos dando ocurre lo mismo, pero no iremos en contra de la primera directiva. Entonces, todo se quedará en disonancia cognitiva. En otras palabras, no lo comprenderán. Todos tenemos un límite. Solo la fuente original o el todo no lo tendría. Lo que sí ayuda es saber esto, mantener la inocencia de ver qué más hay. No tener dogmas, solo creer en la mejor explicación que se tenga a la mano. Reemplazar una teoría con una nueva sin apegos. Esto que dice Svaru es muy importante porque hablaremos de temas muy importantes más adelante, como son el tema de Egipto, de las pirámides, el tema de Enkin y Enlil, y es muy importante todo esto para no entrar en disonancia cognitiva y romper todos estos dogmas que están implantados en la civilización a modo de control mental. Y bueno, con lo dicho hoy, podréis comprender el por qué muchas personas reaccionan así o muchos reaccionan así. ¿Por qué pasa todo esto? Entonces, como hemos dicho y dice Svaru aquí, lo que diré en los siguientes días molestará a muchos, por decir poco. Lo que ya hemos empezado, la verdadera historia, más atrás que Tiamat, Egipto antiguo, no clásico, que ya es una mala interpretación del primer Egipto, el de las pirámides, más atrás, explicando las tablillas sumerias, como otra Biblia, porque eso es lo que es. Por eso mi interés en presentar la descripción sobre la disonancia cognitiva. Pues dicho esto, finalizamos el programa. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, pues lo de siempre, le dais al like, lo compartís en vuestras redes sociales y si sois nuevos en este canal, os suscribís y de este modo estaréis informados de todo lo nuevo que vamos añadiendo en este canal, sobre todo de lo que hablaremos, ¿no? Del antiguo Egipto, de la historia de la humanidad, etc, etc. También, bueno, para todos aquellos que estén interesados en acudir al congreso que vamos a celebrar en Barcelona, bueno, un congreso, vamos a hacer un taller-conferencia en el Ufology World Congress, la tercera edición, que, bueno, añadiré el enlace abajo del vídeo para que tengáis más información. Pues sin nada más que añadir, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.
Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.